Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Ante feriado de este lunes 21 de junio, intendente aseguró que se tienen implementados cordones sanitarios en la región. Con nuevo y moderno cuartel cuenta la octava compañía de bomberos de Viña del Mar, Bomba Ismael Ruiz Tagle de Reñaca. Cuatro detenidos dejó operativo antidrogas realizado por la Fiscalía Regional de Valparaíso e Inteligencia de Autoridad Marítima. Carolina Corte, gobernadora provincial de Marga, estará conversando en algunos minutos. ¿Sobre qué? Sobre el IFE universal y ley bonos pymes. Han desarrollado una serie de estrategias para dar a conocer, para informar, para ayudar a quienes sí son candidatos a recibir estos recursos. Y, como no, tenemos que preguntarle, a propósito de que muchas y muchos no tenían agendado en el calendario este 21 de junio como feriado, bueno, claro, lo es en una labor express de parte del Parlamento, como el Día de los Pueblos Originarios. ¿Va a haber alguna medida especial a propósito de un fin de semana largo en pandemia? Carolina Corte entonces estará en breve. Vamos ahora a agradecer, como no, la sintonía que ustedes nos entregan a esta nuestra edición de noticias e inmediatamente con el detalle de las informaciones. Ante preocupación surgida por posible aumento de población flotante en la región, producto de este fin de semana largo, precisamente tras aprobación como feriado, el intendente aseguró que se tienen implementados cordones sanitarios en la región. Este es un fin de semana largo sorpresivo, pero que nosotros adoptamos las medidas que hemos tomado en todos los fines de semana largos de que partió la pandemia, con cordón sanitario, con aduana sanitaria, con controles sanitarios, y vamos a estar en todas las vías de acceso a la región, que son 9 las vías principales, sobre todo las que comunican la región metropolitana desde el sur, la carretera de la Fruta, ruta 78, 68, la 60CH hacia la cordillera, hacia el mar, la ruta Libertadores que comunica a San Fernando, los accesos por la zona norte de la ruta 5, o sea, como siempre, todos los controles de ingreso a la región están reforzados para prevenir, como lo que usted dice, que personas que no deben salir de la región metropolitana puedan salir. Así que, no obstante haber sido sorpresivo, nosotros hemos estado preparados para todos los fines de semana y hemos mantenido esos cordones. Vamos ahora con las cifras de la pandemia, su evolución y desarrollo aquí en la región como en el país. 670 son los casos nuevos, 109.340 acumulados a la fecha, casos activos 3.707, decesos, lamentamos, 9 víctimas fatales a raíz del coronavirus acumulados a la fecha en la región, 2.794. 6.770 en el país son los casos nuevos acumulados a la fecha, 1.505.001. Casos activos 41.091, 119 decesos en el territorio nacional, acumulados a la fecha 31.259. Vamos ahora con el plan paso a paso, recordándoles que a contar de las 5 horas de este sábado 19 de junio retrocederán a fase 1 cuarentena las comunas de La Ligua y Putaendo. Además, retrocederá en igual hora y este sábado a fase 2 o transición la comuna de Cabildo. Finalmente avanzará el próximo lunes 21 de junio desde las 5 horas a fase 2 o transición la comuna de Olmué.
Con nuevo y moderno cuartel cuenta la octava compañía de bomberos de Viña del Mar, Bomba Ismael Ruiz Tagle de Reñaca, gracias a millonaria inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Un sueño hecho realidad cumplió el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar Concón, que este viernes inauguró su nuevo cuartel de la octava compañía, ubicado en el sector de Reñaca de la Ciudad Jardín, el que contempla 750 metros cuadrados divididos en dos pisos. En el superior se encuentra el comedor, la oficina de la capitanía y salas de guardia nocturna para hombres y mujeres. Fue un proceso largo, la verdad es que sin lugar a duda, para cualquier sector, cualquier vecindario que llegue un cuartel de bomberos, piensan que hay mucho ruido, mucho movimiento, etc. Tuvimos que explicar, fuimos avanzando, pero finalmente todos nos apoyaron. Pero fue un proceso largo, o sea, fue un tiempo largo y finalmente yo creo que los vecinos de abajo nos van a echar de menos y los de arriba nos van a empezar a querer. Entonces, parte de la vida de las compañías de bomberos. Proyecto que fue planteado a las autoridades locales y que fue aprobado por el gobierno local en el año 2017, destinando 722 millones de pesos para su construcción, agregando a la fecha recursos para otros fines, como la renovación de la flota de vehículos. Cuarteles como este hay muchos nuevos en la región, muchos. Yo diría 17 cuarteles nuevos o que se han repuesto. Carros de bomberos que se han comprado, equipamiento para los bomberos. Ya se han invertido 12 mil millones en estos 3 años y medio y hemos firmado un convenio de programación para renovar las máquinas. Los carros de bomberos que llevan más de 20 años, 25 años de servicio, que ya no cumplen su fin. Recordemos que hay 113 compañías en la región que cada día requieren apoyo desde las autoridades regionales. Es por eso que el Consejo Regional hoy día, acá en la octava, se siente contento de haber cumplido esta tarea. Y en estos últimos 4 años hemos invertido más de 30 mil millones de pesos para cortar esta brecha. Y además, reitero, ya nos ha requerido un importante aporte para el 2022. No es fácil por la cantidad de recursos, pero esperamos conseguir los acuerdos políticos, especialmente del nuevo gobernador, para adquirir un nuevo carro telescópico que es necesario para los edificios de Viña del Mar, del plan. Y eso lo hemos discutido en el Consejo Regional, pero hoy día estamos celebrando esta importante inversión. Para concretar la edificación en este sector residencial, la Corporación Bomberil debió reunir las firmas de los vecinos que respaldaran esta moción. Que me alegra esta inauguración de este cuartel de bomberos acá en Reñaca, porque esto está acercando a los lugares que muchas veces a las bombas desde el plan les cuesta llegar. Así que los felicito por el acierto, porque esto se pudo concretar y espero que tengan los resultados que todos esperamos. Con esta infraestructura, el actual cuartel de la octava compañía, ubicado en la intersección de calle Balmaceda con Torre Blanca en Reñaca, fundado en el año 1980, se encuentra en zona de riesgo por inundación. Sin embargo, será destinada a otras actividades de la institución. Nosotros básicamente ahí vamos a mover nuestro una unidad de comandancia, ahí vamos a poner un sector de capacitación para el Cuerpo Bombero, que no lo tenemos. Se van a movilizar seguramente carros cisternas para poder abastecer de agua los incendios grandes de este sector y también poner una unidad de rescate urbano en el sector. Un avance importante para el crecimiento del grupo de voluntarios que, tras años de espera, pudo concretar el funcionamiento de este inmueble, que será de vital apoyo en caso de emergencias en la zona norte de la comuna Viña Marina. 4 detenidos dejó operativo antidroga realizado por la Fiscalía Regional de Valparaíso e Inteligencia de Autoridad Marítima. En plena alta mar se produjo una operación antidroga en costas chilenas el pasado 13 de junio, en donde con un trabajo que reunió al Ministerio Público, Armada y Carabineros, se logró la incautación de 120 kilos de droga. Que da cuenta un procedimiento realizado el fin de semana pasado, que resultó con la detención de 4 ciudadanos peruanos que trataron de ingresar droga al país mediante el uso de una embarcación, que logramos su interceptación a la altura de la costa de Arica con más de 120 kilos de droga, tanto cocaína como cannabis sativa, que está dirigido hacia la ciudad de Concón. La droga se pudo detectar por una línea investigativa que se comenzó en Perú,
pudiendo detectar cuando la embarcación menor estuviera en mar chileno. Logró interceptar a una embarcación que navegaba con rumbo general sur desde Perú hacia Chile, y en esa embarcación se encontraban 4 ciudadanos peruanos y dentro de bolsos se encontró una cantidad cercana a los 120 kilos de droga, dividida en clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana. Finalmente, esta droga fue trasladada, y la tenemos a mis espaldas, y las personas detenidas el día de hoy serán formalizadas por delitos asociados a drogas en la Fiscalía, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Que una cantidad significativa de dosis de droga que afecta, ¿no es cierto?, la calidad de vida y la salud pública de las personas no llegue a estos destinatarios finales, pero también principalmente el daño o el perjuicio económico que nosotros le hemos generado en este trabajo interagencial dirigido por el Ministerio Público y en el que participa la Armada de Chile y Carabineros de Chile, ¿no es cierto? Un daño que se le genera al patrimonio de estas organizaciones criminales que tienen operación transnacional, es decir, están internando vía marítima droga que en definitiva ya no llegó a los mercados de consumo nacional. Los 4 imputados pasarán a su formalización, además de continuar la investigación y encontrar a quienes receptaría la droga en la comuna de Concón. Carolina Corti, gobernadora provincial de Marcamarca, está con nosotros y la saludo como siempre. Eso es lo primero. ¿Qué tal, gobernadora? Frente a un nuevo fin de semana largo, inesperado para muchos, feriado, por cierto, muy justificado en la historia de nuestro país, pero además express. Sí, últimamente nos estamos acostumbrando al tema express. Pero bueno, son los nuevos tiempos y uno tendrá que acostumbrarse, ¿no? Carlito, yo primero saludarte y darte las gracias por este contacto. Estoy trasladándome de una ciudad a otra y voy manejando yo porque en este minuto estamos detenidos. Eso sí, dejarle claro a la audiencia porque estoy detenida. Tengo algunos minutos justamente para poder contarles algunas cosillas que son importantes, sin embargo, sí, a puertas de un fin de semana que es bastante más largo de lo que íbamos a pensar desde el lunes pasado hasta ahora. Sí, podemos aclarar otra cosa, no está detenida, tiene el motor, el automóvil sí. No está andando, ¿ya? Sí, sigamos precisando, gobernadora. Pero sería noticia la gobernadora detenida. Sí, no. Y tendríamos la exclusiva, tendríamos la exclusiva nosotros, así que... Estamos en este minuto, nos detuvimos en el camino. Bien, bien. Oiga, gobernadora, ¿sabe qué? Nos interesa muchísimo saber sobre los bonos pymes, ¿no es verdad? Y además sobre este IFE universal, pues amplió el plazo, y es muy interesante volver a recalcarlo. Aquí ya lo conversamos con la Seremi de Trabajo y Previsión Social, pero este es un mensaje directamente para la provincia del Marcamarca. Sí, bueno, nosotros hemos realizado una cantidad importante de operativos en conjunto con otros servicios. Ayer estuvimos con la Seremi de Energía, estuvimos con el Seremi del Deporte, hoy día estuvimos con el Seremi MOP, estuvimos con el director de Vialidad, porque la idea es que de alguna manera estos IFES se conecten también con otros beneficios que se están haciendo a nivel gubernamental y con los servicios. Así que nosotros hemos estado, lo que hemos hecho en definitiva, y en Marcamarca se caracteriza por eso, es recorrer las filas de los bancos mientras nos ponemos en un stand al frente y en irle preguntando, ¿usted recibió su IFE? Y la mayoría, hay gran parte de la gente que dice que lo recibió y hay otra gente que dice, yo recién postulé, y otra gente nos dice, no, yo no recibo nada. En el yo no recibo nada es cuando a mí me encanta porque es un gran desafío, uno lo lleva al stand, le explica que tiene que repostular, y se van muy contentos porque normalmente las personas que no han recibido no se acercan por un tema de pudor, es algo especial, y entonces uno tiene que animarlas un poco a eso. Y así nos hemos encontrado con mucha gente, estamos súper contentos con el resultado. El sábado pasado estuvimos en el sector de los Molles, de los Perales, de la Retuca, y de verdad todavía nos sorprende la cantidad de personas que no han realizado su registro social de hogares o que no han recibido la posibilidad de poder ampliar este IFE. Así que estamos consignemos, gobernadora, que hay muchas y muchos
que son parte de esta brecha digital o que no tienen acceso fácil a Internet para hacer una modificación, regularización o registrarse o hacer el registro social de hogares? Sí, nosotros desde el entorno nos estamos dirigiendo en los mapas de color que el Ministerio de Desarrollo Social nos ha hecho llegar de la provincia a esos sectores que efectivamente sabemos que aún o no tienen registro social de hogares o que por el tema de la conexión a Internet se vuelve súper difícil la postulación. Así que hemos estado ahí trabajando arduamente. Hoy día estuvimos en el registro civil en la mañana, donde las personas hacen muchas consultas, actualizan su registro social de hogares. Ahí agradecer también al Seremi MOP que nos acompañó con su equipo. Estamos desplegados a nivel de gabinete y eso se vuelve súper interesante porque finalmente vas regulando la temperatura de cómo efectivamente ha llegado este IFE universal a los distintos sectores. Sí, claro. Sí, porque a veces así por desconocimiento, por desinformación. Así como vamos a medir la temperatura mañana con el Seremi de Economía en la Feria del Belloto. Esto para mañana la sábado. Bono PYME. Aclararle a las personas que hoy día pueden hacer todas las consultas necesarias en este operativo que vamos a tener abierto tanto para aquellos quienes son microempresarios, empresarios de frentón y que también son feriantes. Ayer se publicó en el Diario Oficial este beneficio y entonces nosotros vamos a empezar a difundirlo y a resolver todas las consultas correspondientes a este bono, que no son tantas porque en términos reales tiene reglas bastante básicas. Actividad durante el año 2020, hay algunas preguntas que nos hacen respecto de los IVAs, uno le va analizando el caso a caso, pero los feriantes van a estar dentro de esto, por tanto es muy importante para ellos también reconocer que van a tener este bono especial. Perfecto, muy pero muy bien. Ahora, como nos queda poco tiempo, aprovechemos a propósito de este feriado del día lunes, este 21, ¿alguna medida especial que se relacione con cordones sanitarios? Bueno, a diferencia de otros fines de semana largo, nosotros no tenemos cordón en el Gran Valparaíso, pero siempre tenemos estas patrullas de patrullaje mixto que se aposan en distintos lugares. Hoy día estamos con una apertura a transición ya de Olmué, que se anunció el día de ayer. También tenemos las otras comunas en fase 2, saben que el fin de semana largo y festivo se vuelve cuarentena, por tanto las fases de movilidad y también los pases para compra de 2 horas son los que funcionan en esta época. Debo reconocer que la provincia nuestra primero se estabilizó y después ha ido bajando nuestros índices, así que estamos súper contentos de que de alguna manera vayamos avanzando en este proceso que es tan cansador, pero que depende de la buena voluntad de todos. A vacunarse, estamos viendo a buena parte de Europa y otras naciones en el mundo que ya están dejando a un lado la mascarilla, al menos no cuando se trata de lugares en donde hay aglomeración o un número importante de público, pero eso es lo que queremos verlo más cerca, no tan lejos. Gobernadora, que tenga un estupendo fin de semana largo, que yo sé que va a ser de mucho trabajo. Sí, pero también súper contentas de poder trabajar y ver en esas caras, esos rostros, testimonios de que las personas se van súper contentas de poder apalear de alguna manera estas medidas que son necesarias para los hogares de chilenos y chilenas. Que esté muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo cariñoso. Gracias. Igual, chao. Carolina Corti, gobernadora provincial de Marga Marga, ha estado conversando en esta la entrevista de nuestra edición de noticias de día viernes, previo a fin de semana largo. PDI confirmó que cuerpo sin vida que se encontró flotando en la bahía de Valparaíso corresponde a mariscador desaparecido en Quintero el domingo 13 de junio. Los peritajes dactilares realizados por peritos de la PDI confirmaron que el cuerpo sin vida encontrado flotando durante la tarde de este jueves en el sector del dique en la bahía de Valparaíso correspondía a Jonathan Silva Verdugo, hombre de 42 años de edad que era buscado intensamente desde el domingo cuando se encontraba mariscando junto a su pareja en la playa El Libro de Quintero.
De acuerdo a dichos peritajes realizados en el sector de Muelle Prat, la causa de muerte probable fue asfixia por inmersión con una data de muerte de 4 días y sin participación de terceros. Y mediante la pericia dactiloscópica que realizó la perito en huellas de nuestra institución, se estableció que la víctima corresponde en un 100% a don Jonathan Silva Verdugo, quien se encontraba desaparecido desde el día 13 de junio de este mes, perdón, de este año, desde el sector de Quintero, cuando dicho día, en horas de la tarde, se encontraba mariscando en el sector de la playa La Isla, de la comuna de Quintero, en compañía de su pareja, tras lo cual comenzó a tener problemas para mantener su estabilidad en el agua, en donde fue perdido de vista por parte de su pareja. Con respecto a cómo el cuerpo sin vida de Silva Verdugo llegó hasta el sector del dique en Valparaíso, no se descarta que haya sido producto de las marejadas registradas en los últimos días en nuestra zona. Obras de mejoramiento ejecuta área de educación en 13 establecimientos escolares de la Corporación Municipal de Quilpué. Mejorar las infraestructuras de los establecimientos educacionales aporta directamente en el proceso educativo de los alumnos. Es así como desde la Corporación de Quilpué continúan los trabajos de mejoramiento en 3 establecimientos educacionales. Nos encontramos en la fase final de ejecución de 3 emblemáticos proyectos que como corporación los postulamos para que pudieran obtener recursos y se ejecutaran durante este año 2020-2021. Que son el Colegio Fernando Durán, la Escuela Gaspar Cabrales y el Colegio Manuel Bulnes, los cuales requerían una inversión importante para poder mejorar sus instalaciones físicas, infraestructura en sala, en baños. Por lo tanto, son establecimientos que son emblemáticos de nuestra ciudad. Cada proyecto contempla la inversión de 300 millones de pesos y considera trabajo de conservación del espacio físico existente, mejorando el comportamiento térmico en cada sala y cambio de ventanas a termopanel. Estamos contentos porque, en primer lugar, lo que significa para nosotros recibir a nuestros estudiantes una vez que termine esta pandemia en un lugar que, como ya les contaba, es bastante más cómodo, un lugar en el que es apropiado, digamos, para trabajar con los estudiantes en lo que es el desarrollo de sus aprendizajes. Y la pandemia en un lugar que para ellos va a ser bastante más atractivo, más cómodo. De hecho, los estudiantes que han venido para acá, muchos de ellos nos han manifestado sus ganas de volver a trabajar, les fascina lo que ven en su colegio. Las salas, se está arreglando el CRA, que es este centro de recursos de aprendizaje, se va a arreglar la sala de enlaces, pero finalmente los alumnos van a tener un espacio digno, ¿cierto?, para poder realizar todo lo que son estos aprendizajes. Adicionalmente, las obras consideran el recambio de la instalación eléctrica, incorporando cielos y toda la iluminación LED, para finalmente concretar los trabajos de pintado en interior y exterior en cada uno de los colegios. Positivo balance realizaron autoridades de proceso de vacunación entre los obreros de la construcción en nuestra región. Al interior de las obras del edificio Balaguer en el sector de Bosque de Montemar en Concón concurrió personal de la Seremía de Salud para vacunar contra el COVID al personal de esta faena, que producto de la extensa jornada laboral y la poca interiorización en el tema son algunos de los argumentos por qué la población no asiste a inocularse. Hemos definido también poder acelerar el proceso de vacunación, por lo cual estamos yendo a los distintos lugares y construcciones que se están dando en nuestra región, que nos permitan poder vacunar a aquellas personas que en este momento todavía no lo han hecho. A nivel de nuestra región tenemos un avance del 82,4% de la vacunación y un 66,3% lo que es el esquema completo. Por lo cual el esfuerzo de poder llegar a aquellos grupos, principalmente menores de 40 años, que todavía no se han vacunado, es fundamental. Una nueva modalidad para avanzar con el proceso de inmunización de la población, acercándose a quienes no lo han hecho y también a las personas que requieran la segunda dosis del rubro de la construcción. Además, a los obreros se les entregó información sobre el ingreso familiar de emergencia ampliado para que actualizaran su información relacionada al registro social de hogares. En lugares como este, donde hay concentración de personas, de trabajadores, hay expertos que están asesorando a los trabajadores para que postulen al IFE. Como es de conocimiento público, en la primera etapa de postulación al IFE
terminó este 15 de junio y postularon en el país 1.889.000 personas, aparte de las que ya habían obtenido el IFE de mayo, que lo adquieren en forma absolutamente automática. En la ocasión, esta faena también recibió un reconocimiento catalogado como sello verde, que reconoce el cumplimiento al interior de esta con los protocolos sanitarios para prevenir el coronavirus. Al terminar nuestra edición central de noticias, queremos invitarles a conocer los avances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sabías que, a un año de la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví, hemos logrado reducir un gran porcentaje de los pics de SO2? El PPDA, junto a la norma de dióxido de azufre, han permitido mejorar la calidad del aire, obligando a las industrias a reducir sus emisiones y reforzando la fiscalización. Hoy las estaciones de monitoreo de calidad del aire de las empresas se encuentran administradas por el Estado para garantizar el monitoreo independiente y transparente de la calidad del aire de la zona. También contamos con información permanente y en línea sobre el estado de la calidad del aire en la nueva plataforma airecqp.mma.gov.cl. Con el pronóstico meteorológico, la gestión de episodios críticos nos permite actuar preventivamente, obligando a las empresas a reducir aún más sus emisiones e informar a la comunidad. La Intendencia de Valparaíso puede ampliar las restricciones a las industrias hasta que mejore la calidad del aire y las condiciones de ventilación. Hoy podemos decretar alerta, preemergencia o emergencia ambiental, según norma horaria de dióxido de azufre, con recomendaciones a la población, las cuales son informadas inmediatamente a la comunidad. Infórmate más en airecqp.mma.gov.cl y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, MMA Valparaíso, Twitter, MMA-Valparaíso. Avances concretos para mejorar la calidad del aire y tu calidad de vida. Como siempre, seguiremos acompañándoles durante el fin de semana con parte de nuestro trabajo en el resumen informativo. Y nos podemos encontrar, usted recorrer todos nuestros programas, conocerlos, descubrirlos, ¿por qué no?, en www.quintavisión.cl, como de igual manera en el fanpage Facebook, nuestro fanpage Quinta Visión Televisión. Ya viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y los indicadores económicos. Buen fin de semana, además, este largo. Nos vemos entonces y sigan en nuestra sintonía. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro.